A continuación vamos a ver la cápsula de las transformaciones de la Edad Media. Bueno, estas clases las hicimos antes de las vacaciones, de la semana en que nos estuvimos. Y en estas clases vimos las transformaciones de la Edad Media. Entonces ahí como indica en el título, vemos las transformaciones de la Edad Media. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la Edad Media no va a ser siempre una edad de castillos. Sí van a haber castillos sí van a haber castillos como fortaleza, pero no siempre va a ser una edad en la que siempre el castillo sea el centro de la vida medieval. ¿Por qué? Porque habíamos dicho nosotros que hubo un tiempo en el que las invasiones bárbaras, aquí vamos a poner invasiones, vamos a ponerlo con otro tipo de lápiz porque está muy grueso. Las invasiones bárbaras y otro tipo de invasiones más habían provocado que la gente se fuera de las ciudades. Había provocado una migración. ¿De qué tipo? ¿De campo-ciudad o ciudad-campo? Ciudad-campo. Esta migración de ciudad-campo había hecho que la gente se fuera de las ciudades. Entonces, ¿dónde vivían? Vivían alrededor de los castillos, cuidándose de no ser invadidos ni nada por el estilo. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que después de estas invasiones bárbaras comenzó un proceso en el que, vamos a poner aquí, un proceso en el que se, bueno, apareció el feudalismo. 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 Y después de este feudalismo apareció un proceso en que no sabíamos quién tenía el poder. ¿Quién tiene el poder? Tiene el poder. ¿Quién tendrá el poder? Este fue un tema que nosotros abordamos porque no sabemos quién tiene el poder. Si el rey del reino, si el papa. El papa, no el papa. Si el rey, si el papa o el señor feudal. El señor feudal. Entonces, ¿quién tenía el poder acá? ¿Cuál de estos iba a surgir? Y vamos a ver, nada, darnos cuenta que con el tiempo era el señor feudal el que tenía gran poder por el hecho de que en torno a él estaba el castillo, por ejemplo. Y el castillo da protección. Porque obviamente si a ti te van a invadir los bárbaros y te avisan que vienen unos bárbaros que van a estar en 3 días más van a estar invadiendo, yo no le puedo pedir al rey que está a 400 a 300 kilómetros que me mande un ejército porque el rey se va a demorar un mes o 3 semanas en preparar un ejército y que llegue a tu aldea. Mientras que el señor feudal, que tiene un castillo, está aquí mismo, está al lado de tu casa, está a 15 minutos. Entonces, si me dicen a mí que en 3 días más van a llegar unas tropas a atacarnos, yo me voy a hacer amigo y me voy a aliar con el señor feudal, no con el rey. Así que el señor feudal tiene mucho poder, pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que va, bueno, y esto de aquí, este proceso se llama feudalismo. Pero ¿qué va a pasar? Que el rey no se va a quedar quieto, viendo cómo no tiene poder. Entonces va a iniciar un proceso que se llama centralización. Vamos a ponerlo aquí. Centralización del poder. ¿Y en qué va a consistir este proceso de centralización del poder? Bueno, este proceso va a consistir en que va a tratar de dominar. Va a tratar de dominar a los señores feudales. Feudales. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer por medio de la conquista. Los va a conquistar. Va a ir con su ejército. Va a atacar el castillo del señor feudal. Y le va a decir, ¿de usted me obedece a mí o pongo a mi primo? Y ahí el señor feudal va a tener que decidir si lucha hasta la muerte o simplemente se rinde.
O, aparte de conquistarlo, vamos a borrar eso que dice conquistar. La conquista, perdón. A través de la conquista o a través de la negociación. Y aquí es donde el señor feudal le va a decir, ya mira, si tú te entregas, yo te puedo nombrar como duque, como conde, como marqués, etcétera, etcétera. Y además el señor feudal se... Señor feudal ahora es un vasallo. Ahora es un vasallo del rey. Eso es el proceso de centralización del poder. Una vez que ya el rey tenga mucho poder centralizado, entonces el rey va a poder volver de nuevo donde este señor feudal y hacerle la misma pregunta que le hizo a los señores feudales anteriores. Y aquí es donde vamos a encontrar que el rey tiene más poder. Y si tiene más poder, puede cuidar del reino entero. Entonces, cuando lleguen las tropas bárbaras, por ejemplo, otra invasión, cuando lleguen, por ejemplo, invasión vikinga o invasión de otra tribu, cuando ocurra eso, el rey se va a poder defender. Es decir, aquí ponemos aquí, chun, 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 el rey puede defender. Y como el rey puede defender, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos con que hay paz, entre comillas, en el reino. Y si hay paz en el reino, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues bien, entonces la gente primero vive más. Segundo, la gente puede comerciar sin miedo a ataques. Y como hay paz, también se puede cultivar mejor. Entonces, estos principios de aquí hacen que el siglo XIII, siglo XIII, sí, siglo XIII, ¿cierto? No, el siglo XII. Esto ocurre ya en el siglo XII. Europeo, europeo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Una vez que ocurre esto en el siglo XII, nos vamos a encontrar con que hay una transformación. ¿Por qué? Vamos primero. Estas son las transformaciones. Transformaciones. Primero, y dentro de lo más importante, va a resurgir el comercio, pero el comercio mayor, no el de un comerciante que va en una carretita de un feudo a otro llevando un poco de trigo, no. Aquí estamos hablando de grandes cantidades de carretas que son de un solo comerciante, grandes caravanas de carretas que van de un lugar a otro y por mar. Aparecen en rutas comerciales. Un comerciante puede tener 5 o 10 barcos con los cuales está comerciando por toda Europa. Entonces surge un comercio mayor, no un comercio local, no un comercio pequeño, sino un comercio mayor. Y a su vez, esto hace que, como surge el comercio mayor, surge grandes comerciantes. Grandes comerciantes. Aparte de eso, de surgir grandes comerciantes, perdón, como hay paz, con la paz, ¿qué va a pasar? Migración
ocurre una migración de dónde? Campo a... Uy, hice un corazón, qué lindo. Hay una carita feliz. Campo, ciudad. Hay una migración al, del campo. Esta vez comienza a volver la gente que estaba alrededor de los feudos, vuelve a las ciudades, porque las ciudades ya no son objeto de ataque, porque el rey puede controlar su territorio. Entonces hay una migración campo a ciudad. Y estas ciudades comienzan a transformarse. Se comienzan a llamar como burgos. Burgos. Hay muchas ciudades en Europa que tienen ese apellido como burgos, como, no sé, Ekaterinburgo, Luxemburgo, San Petersburgo, Hamburgo. Todos esos burgos significa que es una ciudad que comienza a ser reconstruida en la época medieval, o que es fundada en la época medieval. Y además de eso, como surge el comercio mayor, también comienza a aparecer mejoras en la agricultura. Porque ahora, como se puede vender mayor cantidad, entonces hay mejora en la cultura, en la agricultura, para producir más alimento que vender. Y esta mejora en alimentación va a provocar un efecto aparte que va a hacer aumento de la población. Porque hay más gente comiendo y porque hay comidas, más comida. Entonces la gente no se va a morir tan fácilmente de hambre y por lo tanto va a vivir más. Y eso va a generar dos cosas. En primer lugar, que aparezcan obviamente mayor cantidad de burgos. ¿Bien? Y además de eso va a haber más clientes. Eso se va a mezclar con los grandes comerciantes que van a vivir en las ciudades, vivirán en los burgos. Y esos comerciantes que viven en los burgos, en esas ciudades, se van a conocer como burguesía. ¿Bien? Esos son los comerciantes que viven en los burgos. Ahora, tenemos todas estas transformaciones súper importantes porque en la Edad Media estas transformaciones hicieron que se pasara de una época en que estaban escondidos, con miedo, etcétera, a una época en donde aparecieron las ciudades, donde ya había, ustedes veían carretas grandes, cantidades de carretas comerciales por los caminos, mejoran los caminos, las ciudades vuelven a amurallarse, la gente ya está un poco más tranquila, a pesar de que hay un montón de problemas que va a afrontar la gente en la Edad Media. Por ejemplo, uno de los problemas que va a afectar sobre todo el aumento de la población va a ser el hecho de que en cierto momento de esta época va a aparecer algo que se llama peste negra. La peste negra va a devastar Europa y Asia. ¿Ves? Sin embargo, a pesar de todo esto, vamos a poner aquí, vamos a hacer una rayita para acá abajo y vamos a seguir. Sigue creciendo la población. Y no solamente esto, también van a ocurrir guerras pequeñas, o sea, grandes guerras entre países, pero la población es lo principal, es que sigue creciendo y también sigue creciendo la burguesía. ¿Qué era la burguesía? Entre paréntesis, comerciantes de las ciudades. Estos comerciantes de las ciudades no son necesariamente dueños de grandes campos como los nobles
sino que comercian. Productos. De los nobles, de los artesanos o de otras civilizaciones. Entonces, no es lo mismo noble, no es lo mismo noble que burgués. Por lo tanto, no es lo mismo aristócrata, aristócrata, oh, escrito muy mal, vamos todavía no. No es lo mismo decir aristocracia, aristocracia, ¿qué son los aristocracia? Son los nobles, que burguesía. Es bien importante esto notarlo porque va a llegar un momento en que va a haber una revolución en Francia donde estas diferencias se van a notar muchísimo. Pero eso no nos toca a nosotros, no en esta época. Entonces, finalmente, si retrocedemos en el tiempo, vamos a ver que tenemos aquí al rey, que ahora está viendo cómo en su reino se está produciendo este aumento de la población, este cambio de los agricultores, este cambio de los burgueses, etc. Y ahora el rey, vamos a poner aquí el rey, pero lo vamos a poner en verde. Aquí el rey tiene un reino, ¿cierto? Un reino. ¿Bien? Ahora, este reino también, vamos a ponerlo aquí, tiene economía. Economía creciente. Pero además de tener este reino economía creciente, tiene una población creciente. Sin embargo, esta población tiene una religión. Y esta religión es liderada por el Papa. Entonces tenemos aquí al rey. Y el rey tiene esta situación. Porque el rey ve que su gente le obedece. La gente de su reino le hace caso a él. Pero también le hace el caso al papa. Bueno, ¿y qué pasa si el papa y el rey no están de acuerdo? ¿Qué pasa si el papa dice que se vistan todos de blanco y el rey dice que se vistan todos de negro? ¿Quién gana? Entonces esto se va a transformar en un versus. Rey versus papa. Y eso es lo que ustedes van a ver el próximo año en octavo básico. ¿Cómo se desarrolla esta batalla? Rey versus papa. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Adiós.